Estoy acá en la casa de Marta Ayala Cavalaro, mi compañera desde el primer grado, amiga de toda la vida. Bueno, en este día lluvioso, le agradecemos a Jimena que nos hace cámara. Y toda esta historia tiene un comienzo, ¿verdad? Acá Teresita habla de un encuentro imborrable de amistad de muchos años. Bueno, esto empezó una reunión con mi hermano Oscar, hablando así a nivel familiar. Es la televisión que hacemos, la televisión de la familia, la televisión sensible, la televisión humana. Ella nos vio y me llamó por línea baja. Yo le había comentado así en forma jocosa, porque era una amiga que le vi la última vez cuando yo tenía 7 años, ella tenía 5. Y siempre fue mi noviecita ahí, imaginaria, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Y cuando suena el teléfono, un día 20 de noviembre del 2020, y me dice mi señora: Raúl, te llama Teresita Cueva. Era como enchufar el dedo en el... poner el dedo en el enchufe, ¿verdad? Una emoción de que una amiga entrañable me llame después de 62 años. Yo le puse una cifra: 20.000 días. Bueno, ahí empezó todo y coordinamos hacer audiovisuales con amistades, con gente importante. Y la primera idea fue que surgió de parte de ella fue entrevistarle a Marta Ayala, nieta de Eligio Ayala. Así empezó la historia. Espero que les guste. Hasta la próxima. Nos dejamos de ver por cosas de la vida y, como les estaba comentando, esa noche, chateando, buscando, no sé ni qué buscaba, me encuentro con una entrevista de estos dos hermanos, de Raúl y de Oscarín. Bueno, escuché toda la entrevista de ellos dos. Al otro día me levanto muy temprano, pero hice hora. Y entre las 7:30, 8 de la mañana, llamo a la casa familiar de Raúl, porque yo sabía que Raúl seguía viviendo en esa casa familiar. Nos contaban que, por ejemplo, de la aduana, el director de la aduana le mandó de obsequio una camisa de seda blanca. Entonces miró bien y dijo, le mandó otra vez de vuelta y le dijo, llévelo otra vez al director y dígale que me envíen la factura. Y si encuentra un artículo en la Constitución que dice que al presidente se le tiene que hacer regalo, ahí voy a aceptar. Dice que le dijo y le mandó otra vez de vuelta la camisa para que le mande con la factura, porque él quería pagar eso. Así, esas cosas que... Y mi papá era exactamente igual. Mi papá tenía varios beneficios porque era tan veterano de la guerra, es combatiente, vamos a decir, ¿verdad? Jamás utilizó. Por ejemplo, éramos familia a irnos al cine todos los sábados y domingos, ¿verdad? Él tenía entrada gratis, pero nunca usó. ¿Para qué? Decía él. ¿Para qué? Vamos a dejarle nomás los otros. Yo puedo pagar, decía él. Voy a pagar nomás yo. Así esas cosas que son seguramente herencia que él ya recibió y todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi emoción cuando él llega? Hablamos, me cuenta que él tiene una fundación que se llama Ecocultura, que me manda algunos materiales en donde veo que él hace entrevistas. Entonces ahí se me ocurrió lo de Marta. Le nombré que Marta es nieta de Eligio Ayala. Entonces ahí, de ahí empezó y vino todo. Bueno, tenemos unas cuantas entrevistas previstas. Esta es la primera en la donde yo asisto, ¿verdad? ¿Y cuál es mi emoción? Que después de 60 años nos volvemos a ver con los González Allen. Entonces, acá también está presente mi hermano Santiago. Estamos todos emocionados en esta casa maravillosa, porque riquezas estamos viendo, riqueza de la historia de un gran hombre como fue Eligio Ayala, hombre honrado, hombre gobernante, un adelantado a su época, porque ¿para qué vamos a decir otra cosa? Viene de Mbuyapeú, de una madre campesina,
tiene la oportunidad de estudiar, muchos tuvieron la oportunidad de estudiar, él aprovechó lo que estudió, estudió en Francia, se conoció con personalidades en Francia, vino al Paraguay porque se podía quedar en Europa, una eminencia se puede quedar en Europa, no le faltaba nada para quedarse en Europa, viene para que nuestro país prospere, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les puedo decir yo de Eligio Ayala, un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre que amó su país.